cuál fue tu primer like, ya sabes cuál fue tu primer comentario en Instagram. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, saber cuál es la primera cuenta que seguiste. ¿A qué persona? ¿A qué marca? ¿A qué medio? ¿A qué personalidad seguiste por primera vez cuando te hiciste tu cuenta de Instagram? Creaste la cuenta y empezaste a seguir gente. Bueno, tenemos una forma de saber cuál fue esa primera cuenta que seguiste, que le diste seguir ahí o que aceptaste su solicitud también y ahí automáticamente le mandaste vos también la solicitud, ¿no? Porque quizás te encontraste con gente que te mandó seguir en primera instancia. Bueno, tenemos una forma de saber entonces cuál fue esa cuenta que seguimos por primera vez en Instagram cuando todo comenzaba unos años atrás y te voy a explicar cómo es este paso a paso. Mientras yo te decía, se escuchaba de fondo Alejo hacer complicado, pero bueno, a ver, por lo general las primeras cuentas que seguimos tienden a ser cuentas que te pueden sugerir o algún contacto muy directo. Yo creo que no va a haber ningún tipo de problema. Y si no, no lo digas. Claro, y si no pasas a la segunda y nadie se va a dar cuenta en ese caso. Es muy, pero muy fácil. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, como hacíamos anteriormente, vas, abrís la aplicación y vas a tu perfil. Cuando vas a tu perfil, vas a la parte de seguidos. Todas las cuentas que vos seguís en tu Instagram. Vas a seguidos y te van a aparecer, por supuesto, todas las cuentas que seguís. Por lo general, se acomoda en predeterminados, que quiere decir con las cuentas que más interactuás. Pero tenés la posibilidad de cambiar esto. ¿Cómo? Bueno, abajo, ¿no? Donde te dice ordenar por. Yo te decía, acá dice predeterminado. Si vos seleccionás donde dice predeterminado, lo que va a pasar es que te va a aparecer esta pantalla que dice ordenar por y está. La primera opción, que es predeterminado, la que ya teníamos. Después tenés fecha, más recientes, o sea, las últimas cuentas que empezaste a seguir en Instagram. Y después fecha, más antiguos. Y ahí, cuando seleccionás más antiguos, das la opción de aceptar. Te va a acomodar todas las cuentas que vos seguís en Instagram y te va a decir efectivamente cuál es la primera cuenta que seguiste una vez que te creaste la aplicación. No sé si ustedes lo hicieron, si no lo hicieron, si quieren. A mí me pasó que yo empecé a buscar y era más o menos todos mis amigos y mi familia, porque son las cuentas que te sugiere cuando conectás con Facebook, cuando conectás con tu teléfono celular. Entonces, dentro de todo, digamos, lo más normal, lo más común es que te suceda eso. Así que acordate, ya sabes cuál fue tu primer like, ya sabes cuál fue tu primer comentario y ahora sabes también cuál es la primera cuenta que seguiste en Instagram.